la palabra, esta palabra que voy a decir, pero hacía tiempos quería dar un mensaje. Joel se sabe el nombre del mensaje, Génesis. Yo le puse, ¿cuál es tu bronca? Así era. ¿Cuál es tu bronca? Pues, ¿cómo andamos, verdad? Pero he tenido una semana de mucha bendición. No, Dios es bueno. Ya con solo como, ¿verdad? Dios sabe. Con solo que Dios nos permita ya amanecer y estar acá. Qué bondad. Que nos prestara 24 horas más. Qué bondad la de papá. No obstante, ha sido una semana muy linda. Dios usó una pareja y nos permitió a mi esposa y a mí disfrutar de un tiempo muy lindo. Pero en este tiempo he recibido llamadas de muchos varones. Y miro confusión, miro duda, miro temor y principalmente miro esta palabra, incredulidad. Entonces cuando yo empiezo en esto, yo digo a mi esposa, wow, esto se ha estado asomando muchísimo. Y hoy tuve la oportunidad de ver en la mañana los videos de los jóvenes, los cuales les felicito, vi que estuvo divertidísimo y súper excelente, me hubiera gustado estar. Por ahí alguien se la jaló con, ¿cómo es? Hola, ¿qué tal? Yo estaba vine como de... Entonces, pero yo a él lo escuché porque fue el único video que escuché. Y él hablaba de obediencia. Exacto. Y de eso quiero hablar. Y quiero hablar un poco de obediencia. Quiero hablar de tres palabras que van de la mano con la obediencia. Y es que oremos, que creamos y que tengamos fe. Y esto me lleva a hacerles una pregunta. Saben que me gustó la actuación, me metí en el tema de la actuación por muchos años. Entonces esto me lleva a que utilicen su imaginación en esta pregunta. Y es, ¿qué cosa cambiarías tú del pasado? No me responda. O si quiere responderme, no es cierto, no vaya a ser. No queremos como enterarnos de todo, ¿verdad? Pero le dejo esa inquietud. Piensa un momento, ¿qué cosa cambiarías tú del pasado? Algo que hayas hecho que usted se dice, esto sí no lo hubiera hecho. No sé, se ha metido un sonido ahí de fuerte, pero piensa un poco, salud, salud. Una más y lo mandamos a administrar en el cuarto de la administración. Hay gente que anda llena de sueños. Y esta canción, qué linda. Qué linda es esta canción. Pero hay gente que se quedó en el sueño. Y no hay metas. Porque hay gente, sí, sí, hay personas. ¿Cómo me encantaría tener una casa? Y ahí se quedó con esa frase. Sí. Pero estás trabajando en pro. ¿Tienes como meta esa casa definitivamente? Porque si yo le puedo preguntar, ¿tienes un sueño? Listo, sí. ¿Pero vas en prueba a esa meta? No, solo es un anhelo en mi corazón, pero basada en las circunstancias que... Es que le voy a contar. Yo solo gano 400 mil. Y para yo comprar una casa resulta que ocupo ganar 1,000,000. Ok. O sea, usted está condicionando. Entonces, lo que dice la palabra... Porque para Dios no es nuestra posibilidad. Entonces quiero empezar con esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos lo sabemos. Hablé de metas. Hablé de sueños. Porque hay gente que tiene sueños pero estás trabajando en probar. Pero entonces esto me llevó basado en la conversación. Y qué lindo es Dios. Porque vengo hablando con varios hombres aquí de la iglesia. Bendito Dios que me ha dado la oportunidad. Y tras de eso, todavía anoche que llegamos de la playa, y alguien me llama, un varón de aquí de la iglesia, que aquí está presente, lo cual amo mucho, y me dice, ¿sabe qué, Paz? Yo necesito que usted me preste algo. Sí, porque yo de verdad, yo quiero empezar. Sí, se me ha ocurrido, ok, esa palabra a mí me agrada, se me ha ocurrido que si usted me presta esto,
Resulta que donde estoy laborando hay varias personas, hay bastantes. Entonces yo quiero vender. ¿Qué quiero vender? Como gaseosas, como refrescos. Quiero buscar la manera de generar. Y a mí cuando alguien me viene con un tema así como empresarial, porque esto es empresarial, aunque usted me diga, no, es yo lo único que voy a recoger son 5,000, ya eso es empresarial. Amén, amén. Ah, sí, porque, si ustedes supieran, amén, pero ahorita van a ver en el camino si es empresarial o no. Porque yo creo que Dios sí le agrada que demos ese paso. Amén. Hablamos de metas, ahí va bien. Entonces estás trabajando en prueba, no quedó en un solo sueño. Y si yo vendiera, no, pero es que hay que invertir. Y no tengo plata para invertir porque mi salario es súper tallado. No sé, póngale usted todo lo que se le quiera poner. Pero entonces esto me llevó a escribir 6 pautas. Y normalmente viene la primera. Vamos a la luz de la palabra y quiero ir muy a la luz de la palabra. Quiero hablar de la palabra. Si alguien no tiene Biblia, aquí hay Biblia. Quiero que usted, y es que, mis hermanos, les pido disculpas. Quería traer estos versículos impresos en una hoja y dárselos a cada uno de ustedes. Pero el diablo es puerco. Ustedes pueden creer que desde ayer no nos funciona la impresora en mi casa. Y yo no puedo creerlo. No logró funcionar la impresora y quería traerles a todos. Cada uno de ustedes, o por lo menos de las familias, tienen un sobre. No lo abran. Ya están con la Biblia todos. Quiero que se vayan al libro de Jeremías, capítulo 33, y quédense en ese 33. Pero la primera pauta es esta. Pero yo voy a orar. Señor, Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por cada familia aquí representada, Señor. Sé tú hablando, Señor. Solo voy a hablar tu palabra. Solo quiero hablar tu palabra, Señor. Yo me hago a un lado, Señor. Pero yo entiendo el poder que nos has dado, así como cantábamos, el poder que nos diste en el nombre que sobre todo nombre es, y yo lo creo. Yo creo en tu palabra. Lo que conocemos de ti es a través de tu palabra. Señor, queremos caminar en obediencia, Señor, y yo oro, Señor, para que se marque un antes y un después, Señor, en este domingo, Señor, en cada varón y en cada mujer, Señor. Sé tú tocando sus corazones y que puedan salir diferentes, con una actitud diferente, Señor. Radicales, hoy, en el nombre de Jesús, radicales, con todo el deseo, Señor, de tomar decisiones basado en el regalo, en tu regalo, que es esta bendita y poderosa palabra, Señor. Y entonces yo puse, pero si tienes fe y no oras, pues no recibes respuesta. Le hablo a aquellas personas que de pronto no están sacando tiempo para orar. Porque es que sí es muy chévere venir a la iglesia y sí puedo pensar, qué lindo cómo Dios me tocó. Pero yo quiero hablar al aire, no estoy hablando a nadie personal, ya lo sabe. Pero sí quiero que como vamos a leer palabra, medite usted en tu corazón si está siendo obediente a la palabra de Dios. Porque es que si usted está siendo obediente, usted sale de aquí confiado. Usted sale de aquí confiada. Que aunque se levante, como digo yo, ese tsunami, entre comillas. Porque que yo sepa, y recuerdo aquella historia que nada más Jesús, cálmese, olas, cálmese, viento, y se calmó. Entonces, si estamos del lado del Señor, si estamos en obediencia a su palabra, usted tiene que caminar confiado. Porque por supuesto que el enemigo se va a levantar. Porque dice en su palabra que tendremos aflicción, pero take it easy, pero tranquilos. El Señor ha vencido. Amén. ¿Y con quién estás? Con el Señor. Amén. ¿Cierto? Entonces empecemos. Pero si tienes fe y no oras, no recibes respuesta. Tengo 2 micrófonos. Joel, lea. Dele un micrófono a Cristian, quizás. Nada más que no me hablen árabe, por favor, sí. Cristian original. 33. Y dele el otro a Pablo. Ahí lo tienes a la par. No, no, no nos complicamos. 33, ¿qué? 33, 3. Cuando yo leo este versículo, hay un varón aquí quien yo amo. Que desde el primer día que lo conocí,
que casualmente estábamos empezando la iglesia, todos los días lo decía, todos los domingos, sí que se lo sabía, ¿cierto o no, verdad? Léalo con fuerza. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mi versión: clama a mí. Esa palabra, clama, subrayen ahí en la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Entonces empecemos a clamar. Hablábamos, si no oramos, difícilmente, ojo, difícilmente nuestra fe está enclochada, está creciendo, porque no estamos orando. Tenemos que orar. Es que si yo tengo fe, yo le pido a Dios. Pues entonces yo, Señor, yo te estoy pidiendo, porque yo sé que me vas a responder. Ojo, pero si no estoy orando tanto, ¿a quién estás creyendo? ¿A la circunstancia, al tsunami o al Señor que calma la tempestad? Clama a mí y yo te responderé. Ahí está la respuesta. Y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que ni siquiera tú conoces. Me gusta, esa es la versión de las Américas, que ni siquiera conocemos. Segunda pauta, Pablo, Mateo 21:22. Aquí puse otra pauta. Cuando te presentes a Jesús, recuerda alimentar tu espíritu para que no te falte la fe al pedirle algo al Señor. Ojo, creyendo que Él lo hará. Entonces, porque es que normalmente nos presentamos, pero no alimentamos nuestro espíritu. Y yo quiero decirle que la palabra aquí me dice que usted tiene que caminar confiado. Yo me acerco a Jesús para que no le falte, sí, pero creyendo que el Señor va a dar todo lo que usted le esté pidiendo. Mira lo que dice Mateo 21:22. Versión Nueva Traducción Viviente. A ver. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Ese está bueno. Está bueno. Y mira el mío, porque estamos hablando de tres palabras. Estoy hablando de obediencia, estoy hablando de que oremos y estoy hablando de que tengamos fe. Y esta versión dice: y todo lo que pidan en oración. He escuchado este pasaje decirlo muchas veces al radio. Creyendo, lo recibirán. Va de nuevo. Si usted tiene un anhelo, pues ponte a orar. Para mí ya esa es una acción. Pues ponte a orar. Hay otro tipo de acciones. Hay gente que arrebata. Hay gente que acciona, que se pone a orar y de una vez se va, creyendo que lo va a recibir. Por aquí hay un hermanito que conocemos un poco de su historia, y yo sé que la ha pulseado, y que yo sé que saca tiempo de oración juntamente con su esposa y se va. Por allá se le cerró una puerta, chela, y vuelve a intentar por allá, se le cerró otra puerta, pero no deja de intentarlo. Puedo preguntar, ¿ustedes creen que a este hermanito le va a venir la bendición? Amén. Por cuanto no deja de esforzarse. Amén. Por cuanto no deja de soñar. Amén. Y trabajar en pro a la meta. Ah, que se cierra la puerta de esa meta, porque sí fue, y sí tuvo ahí colegas, y pero el colega le robó, cosas así. Por algo ha de ser, ¿no? Ya conociendo al Señor, por algo están sucediendo las cosas, porque he escuchado de que alguien por ahí quería adquirir algo, pero ese algo se dañó. Por algo ha de ser. Dios tiene control. Dios tiene cuidado. Pero cuando estamos en el Señor, creyendo que el Señor lo hará, entonces lo que nos toca es, y todo lo que pidan, pero sí, pídanlo en oración. Ahí en aquel lugar secreto, no donde ustedes les den, ya sabemos. Y Dios lo tira al aire, lo tira a la vista. Ustedes van a disfrutar. Pauta C. Mientras más ores con acción, conocerás a Jesús y tu fe aumenta, permitiéndole ver milagros. ¿Quién tiene el micrófono? Cualquiera. Mateo 15, del 29 al 31. Este es poderoso.
Este es de lujo, como digo yo. Léanlo ustedes conmigo. Por eso yo podría haber hablado otra. No, no, yo quiero que se lleven la palabra de Dios y que salgan empoderados. Que salgan creyendo en la palabra de Dios. En que Dios se va a glorificar en sus vidas. Yo no sé cuál es la situación que usted está viviendo, pero Dios sí. ¿Y crees que Dios te quiere mantener ahí? Ah, no. Dice la palabra que a los hijos de Dios vamos de victoria en victoria. Mucho cuidado con aquellas personas que andan así. O el enemigo se las trae. Porque, a ver, puede a veces caer, pero no. Ese estado de conformismo que la gente no se atreve. Así es. Téngale cuidado. Mire bien si es porque Dios te está llevando en ese estado de. Ah, yo estoy bien, yo no peco, no le hago mal a nadie. Yo, como la canción, ¿verdad? No es para los hijos de Dios. Somos arrebatadores. Somos arrebatadores. Vamos con este. Mateo 15, del 29. Lo lee Christian. Fuerte. Y, pero perdón, yo creo que lo voy a interrumpir en algunas ocasiones, nada más. Pasó. Vuelve al micrófono. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte. Y subiendo. Perdón, quiero nada más, estas palabras son importantes. Va. Y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos enfermos. Y muchos otros enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús. ¿A dónde? Perdón, este es bueno. ¿A dónde? A los pies de Jesús. Ok. Y los sanó. Otra. Subraya esa. ¿Y qué? Los sanó. Listo. De manera que la multitud se maravillaba. Maravillaba. Okay. Viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Esta es subrayela, esta es la cereza en el pastel. Y glorificaban al Dios de Israel. Y yo lo voy a volver a leer. Pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí, y se unió gran multitud, trayendo consigo, cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Yo no sé cuál es el proceso que usted tiene. Quizás no sea cojo, quizás no esté lisiado, pero si tienes uno, acata lo que estoy leyendo. Si tienes algo, ¿por qué entregarle a Dios y que Dios se glorifique? Amén. Mira lo que dice. ¡Qué belleza! Porque dice, y esto es fe. Y muchos otros enfermos, y los pusieron a los pies. ¿A los pies de quién? A los pies de Jesús. Si usted tiene algo, vaya a su cuarto. Vaya al servicio. No sé cuál lugar usted tiene. Donde usted sabe que la esposa no le molesta. Donde usted sabe que el esposito no le molesta. Ya, para evitar cualquier tema, ¿verdad? Nunca sabe. Yo me la conozco. Cada quien sabe con, ¿verdad? Con lo que. Bueno, muchas detalles. Busca ese lugar. Pero tienes que tener ese lugar. Amén. No lo tengo. Hay un lugar muy bueno. Si no, si usted me dice, no, es que mi casa es como un hotel. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sabiendo que tengo a mi hermanito que tiene un gran hotel. Pero yo antes me iba a la biblioteca pública. Hay una zona, el tercer piso es un silencio. Ahí me iba yo. Es bien chévere. Y ahora, bendito Dios, ya tenemos un espacio. Entonces uno se va por allá. Ahí suena el gallo, la gallina y todo. Pero busca un espacio. Y lleva tu tema a los pies del maestro, pero llévalo, pero accione. Viví 3 años en Estados Unidos, híjole, y ya muchos saben, no voy a ponerme a contar de esos detalles, no me daría tiempo, pero allá la viví de terror. Allá supe un día lo que fue el frío y casi me
que casi me congelo, de verdad. Y otro día por verano casi me muero del calor, no podía ni respirar. Pero es que yo vivía en un walk-in closet. Pero saliendo de la casa, justo tenía una montañita y en la montañita había una piedra. Ahí me subía siempre en esa piedra. Es que cómo necesitaba de Jesús. Y ahí iba. Y entonces yo le puedo decir, honestamente, delante de Dios, aquí con temor y temblor, fueron mis mejores 3 años con el Señor. Se lo he dicho a mi esposa. ¡Wow! De día trabajaba, pero de noche lloraba. El Señor me llevaba mucho siempre a buscarle. Pero iba a los pies. Lleve a los pies de Jesús tu tema. ¿Para qué? Para que Él lo sane. Para que Dios se glorifique. Escuché a alguien anoche, yo quiero que Dios me bendiga, entonces ya decidí. Claro, muy bien, excelente, esos son los pasos que Dios quiere. Esfuérzate, pero acciona. De modo que la mucha gente se maravillaba, porque aquí nos hemos maravillado de muchas personas que han subido aquí adelante y han testificado de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en sus vidas. Amén. No se quede afuera. Usted no vino por casualidad. No, no te quedes afuera, en serio. Métese en el río. No, no sea observador de ver cómo aquellas personas que decidieron por Cristo. Te amamos, Juanca. Qué dicha que estás, de verdad. Que no se quede gente viendo cómo a los hijos de Dios se los lleva al río en bendición tras bendición. Y nosotros afuera, no atreviéndonos, no creyendo. Uy, y después. Eso sin dejar de lado cuando venga y suenen las trompetas. Y vea a todos los que están ahí en ese río. Y aquella persona que por cansado, que por pereza, que por el partido, que por... póngale las excusas que sean. No se metió. No. Sea usted parte de los que se maravillan con lo que Dios está haciendo con el pueblo, pero con lo que está haciendo en tu hogar también. Maravíllate. Y pero entonces dice, y entonces los mudos hablaron, los lisiados quedaron restaurados, los cojos caminaban. Eso hace el Señor. No limite el poder de Dios. No sé cuál es el anhelo que usted tiene en su corazón. No sé si realmente, no sé por qué dije una casa. Pero si usted desea y anhela una casa, pues póngase las pilas a orar, póngase las pilas a clamar, ahorita lo leímos, y deja que Dios actúe. Vamos, yo voy a decir, bueno, recuerdo el ejemplo, perdón Lady, recuerdo a Lady y a Dennis. Yo los he visto aquí los miércoles clamando. Y los que no saben, pues viene de San José de la Montaña, y no estoy diciendo nada más que de ellos, ¿cierto? No estoy hablando de nadie, de ellos. Pero vienen aquí, han venido los miércoles a clamar. Los he visto ya no clamando. Los he visto enamorados de Jesús. Los veo con las manos levantadas. Y yo, uno sabe, ¿verdad? Cuando la gente viene no por nadie más, sino por Jesús. Cuando ya Dios se les reveló, cuando se enamoraron. Y qué de testimonios han tenido. Eso es. Eso es Dios respondiendo, que es al final lo que Dios quiere. He visto a mi esposa clamando, y todos saben, una vez tuve un accidente y pegué con un vidrio, ¡pah!, de frente, y me metí en la aorta, el vidrio. Aquí tengo las cicatrices, por cierto, un día esto le decía a mi esposa, ¿cómo me pica? Seguro era luna llena, que dicen algo así. Pero yo caí sentado y me estaba desangrando. 32 minutos duró en la ambulancia. Y era un charco, y llegó un momento, y todos saben, donde yo ya no podía ni hablar. Qué chistoso, la falta de sangre. No podía hablar. Y en un momento determinado, dice Génesis, que quedé los ojos en blanco. Yo sé que me fui, pero fueron como 45 segundos cuando yo empecé a escuchar allá a lo lejos, Jesús, Jesús. Lejos, eso sí. Pero en un momento determinado yo estoy escuchando a mi esposa, Jesús, y en el nombre de Jesús, estaba guerreando, estaba clamando. Dios se glorificó. Claro,
¿Cómo podemos influir en nuestra familia? ¿Cómo el esposo podría influir en la esposa? Un día de estos escuché casualmente en esta semana, es que ha sido una semana de mucha bendición, a alguien escuché decir, es que vieras a mi esposa cómo le gusta que yo me esté levantando en las mañanas a orar. Claro, y ahora sí ora el Señor. Claro, porque es que podemos influenciar a nuestros amén, hijos amén. Y debiésemos de influenciarlos. Ya es muy chistoso, les voy a contar a manera de chiste, pero no sé, yo tengo la costumbre que si estoy adorando, yo estoy en estas. Pero ya es muy mío. Y yo hoy abro los ojos y veo a Jaquín. Pero sí, el Señor ahí con Jaquín. Pero lo tengo campaneado, como dicen, viéndolo imitar. Pero es que cuando le clamamos a Dios, cuando le somos obedientes a su palabra, usted no puede esperar menos que lo mejor del Señor. Amén. Vas a esperar respuesta de Dios. Amén. Y eso, por eso yo quería hablar palabra, porque he escuchado muchos hombres decirme, no, es que de verdad, seguro no califico por todo mi pasado. Seguro no califico porque Dios no me va a responder a mí. Porque resulta que mi pasado es mi presente. Ojo, eso me han dicho. Pero dice la palabra que si 7 veces 7, 70,000, póngale el número, Jehová nos levanta. Ojo, ojo. Sí, pero no es la idea vivir en la misericordia del Señor. Yo hablo de vivir de la victoria, en la victoria. Hablo de que si usted se guarda y le es obediente a la palabra, claro que Dios te va a ir dando más. Por supuesto, porque, ah, sí, ya mi hijo ya pasó prueba superada, tome. Prueba superada, tome. Que podamos creerle a la palabra, creer al Señor. Dije de Lady, pero es que vi a una mujer clamando, ya no veo a una mujer clamando. Veo a una mujer enamorada, igual que el esposito. Ahí está. Qué belleza. Y muchos más. Algunos saben el testimonio de la finca. Se levantó a orar. Le fue obediente, Dios habló y por 7 días clamó y bastaron, gracias a Dios, solo 7 días. Y Dios respondió a la propiedad a la que tenemos. Por allá hay una casa en Quetzal. Igual, veía una mujer clamando, clamando, clamando. Y cuando se abrió una puerta, ella testificaba. Le dieron la oportunidad de pintar la casa porque tenía un color así, literal, amarillo pollito. Y el perito venía, pero ella pintándola. No, yo, ella. Yo no, ella. Ella se cuadró a pintar una casa muy grande, de blanco, y ha predicado. Y Señor, y si tú me das esta casa, Señor, en el nombre de Jesús, yo voy a traer gente. Y aquí se va a predicar tu... Creyendo, pero actuando. Creyendo, pero en obediencia. Soñando, pero con acción. Amén, amén. No sé si me doy a entender. Sí, amén. Pauta D. Dios quiere hacer maravillas a través de ti, usando tu fe para bendecir a otros. Léame, Pablo, Proverbios 11:25. Y Cristian, Génesis 12:2. Estos pasajes todos se los saben. Son buenos. Pero yo lo que quiero es que salgamos de acá entendiendo que sí, Dios quiere contestar. Oh, por Dios. Casi no tengo tiempo. Génesis, ¿cómo es? Proverbios 11:25. Proverbios 11:25. Que en esa versión dice: el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Y Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y serás de bendición. Todos lo sabemos. Así que Dios quiere hacer maravillas a través de ti, usando tu fe para incluso bendecir a otros. No dudes en orar por quienes lo necesitan, pues conforme a tu fe, será concedido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Léame Marcos 2, pero solo léame unos 3 versículos, porque esta es una historia que todos sabemos. Pero es que la fe que pueda levantarse en Alex
podría repercutir no solo en el lugar de Alex, no solo en la casa de Alex, sino que yo creo mucho que cuando alguien se levanta y tiene fe, ¿sabe qué, mi hermanito y mi hermanita? Usted está pasando esto, pero vamos a orar. Y aquí está la respuesta. Amén. Mejor no lo lea porque es largo, pero esta es la historia de cuatro hombres que creyeron y se dieron cuenta que Jesús estaba allá en aquella casa. Y dice que había muchísima gente. Es más, hay versiones donde no habla de multitud, habla de... Hay una palabra, pero no recuerdo cuál es la palabra, que yo me puse a buscarla, es inalcanzable, no se podía caminar. Y aún así la fe de cuatro hombres que decidieron alzarlo, subirlo, y subirlo al techo y dejarlo caer, ¿a dónde? ¿Qué habíamos leído? A los pies de Jesús. Ya lo habíamos leído, ¿no? Y lo dejaron caer a los pies de Jesús. La fe de otros. Amén. Conozco de tu fe, Eladio. No dejes de orar por nosotros. Amén. No dejen de orar por nosotros. Amén. Y no dejemos de orar. Porque aquí hay personas que están pasando procesos difíciles. Quizás todos. Pero hay algunos procesos que se las traen. Amén. Que ocupan oración. Nuestra oración. Amén. Pero esto lo único que me dice es que de verdad Dios si quiere bendecirte y que seas de bendición para otras personas, solo llénate de fe. Amén. Oremos siempre con sinceridad, confiando en que Dios está en toda circunstancia. Salmo 25:2, Cristian. Un poquito más fuerte. ¿Lo tienes? Amén. 25:2. Aquí viene una palabra clave en este salmo. Y David lo sabía. Y se las trae. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Amén. Mi versión. Dios mío, en ti confío. Y está pasando todas. Dios mío, en ti confío. Por eso nunca seré humillado. Él le cree a Dios y a su palabra. Y dice, y mis enemigos nunca me verán destruido. Contexto de esa época. Mis enemigos. Está en un tema de guerra. Contexto 2024 versus lo que está viviendo cada quien. Pero el enemigo, aunque se levante como un tsunami, aunque quiera tumbar tu hogar, aunque mires que tu hijo no está aquí y bien lo deseas, no sé, las finanzas son de continuo, el problema económico, no nos levantamos, todavía hoy estábamos hablando, un ejemplo, ¿por qué no nos logramos levantar? Otra vez recibimos el dinero, pagamos y nos quedamos otra vez sin ningún cinco. ¿Qué es lo que está sucediendo? Consejo, ve a los pies de Jesús. Amén. Y deja que Jesús se glorifique en tu vida. Amén. Cuando se viene un gran aguacero, ahí sí corremos. Porque nadie quiere, y menos después de cierta edad, ¿verdad? Aquí, este grupito me va a entender. ¿Verdad? Pues que ya. Ay, después. No, cuando digo, me va a entender porque antes disfrutábamos de los aguaceros, ¿verdad? O sea, ¿qué estarán pensando? No, un aguacero y corremos a refugiarnos para no mojarnos porque después nos enfermamos. Entonces, que antes cuando éramos jóvenes, pues sí, que. Pero se vienen las circunstancias, se vienen los procesos, se vienen las situaciones. Y no nos refugiamos, no buscamos al Señor. Cierto. Que en Él sí hay refugio. Cierto. Que Él sí se va a glorificar. Amén. Yo estoy dificilísimo del tiempo. Dele. Pero yo quiero tocar algunos versículos que queden claro que Dios va a respaldar tu oración. Amén. Y vamos al primero. Don Eladio, dale el micrófono a Don Eladio, Cristian, si es tan amable. Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. Le puse como título, las bendiciones de Dios
acompañan al hijo obediente. 28:2. Karen, vaya. Buscando. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y vendrá, si quiere podemos ya cerrar y dejar de estudiar la palabra y quédese solo con este. Y vendrán sobre ti estas bendiciones. Si tan solo que obedeciéramos la voz de Dios. Amén. O sea, deja que las bendiciones te persigan. Amén. Las más de 3,000 promesas. Deja que te acompañen a ti y a tu familia. Ojo, y que no sea usted, porque se las trae. Y que no sea usted más bien el causante de que a la familia, al hogar, no le esté llegando la bendición. Porque así como uno que se levanta para que Dios se revele al hogar, uno se puede levantar. Amén. Y está de chaco, como digo yo. Y está de necio, queriendo no hacer lo de Dios e impidiendo que la bendición venga al hogar, acarreando las consecuencias, la esposa, acarreando las consecuencias, el hijo. Mi amor, pero ¿por qué no se levanta si usted se despertó hoy? No, porque, no, sí le busqué, ¿en serio le busqué? No, sí le busqué, ¿qué leyó? No, pues sí le busqué. Hasta nos atrevemos a mentir a veces, ¿no? De verdad. Primera de Corintios, Karen, capítulo 15, versículo 58. Tendrás claridad en tu propósito. Usted se tiene que ir claro cuál es el propósito tuyo. Amén. Porque sí que lo tienes a través de la palabra de Dios. Amén. A través de la obediencia a la palabra de Dios. Amén. ¿Lo tienes? Sí, amén. 15:28. Así es. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas. En Primera de Corintios, perdón. Sí. Primera de Corintios. 15:58. Ah, perdón. Ok. Perdón. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Mi esposa le canta este pasaje y no deja de decirlo. Vea mi versión. No, esta versión está genial. Pero es que la obediencia a Dios te mostrará el propósito por el cual tú estás acá, por el cual fuiste creado. Y vea qué lindo, porque en la promesa dice: y que nos dará ánimo y un deseo de perseverar en Dios, a sabiendas que Dios premia tu esfuerzo. Dios sí que lo va a premiar. Deuteronomio 11:26. Y que si fuese, don Galario, Génesis, me buscas, voy a pasar ya los micrófonos a este lado. Ya vamos a terminar. 11:26 y 27. Elegir bien trae bendición. Así le puse de título. Dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os predico hoy. Amén, amén. Lo primero, Dios no impone a sus hijos el obedecer. Nos corresponde a nosotros. Tiene libertad cada uno de nosotros a escoger si queremos, pero que quede claro que si le obedecemos a Dios y a su palabra, aquí lo único que dice en este pasaje es que Dios anhela bendecirnos. Entonces, una vez más, obedeciendo, Génesis, Juan, capítulo 14, versículo 23. ¿Me ayudas, Pablo, con los micrófonos a este lado? Y le das tal vez a Alex. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él y haremos morada con Él. Yo le puse de título disfrutar del amor y la presencia de Dios. Es que vivir conforme a la voluntad de Dios te hará sensible. Te hará sensible y te llenará de su amor. Aquí el tema es, ¿estamos caminando en obediencia? Versículo, primera de Juan, capítulo 3, 21. Alex, y primera de Reyes, tal vez Jimena, primera de Reyes 2, 3. Verás un clamor con respuesta. Léalo, Alex. Verás un clamor con respuesta. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena y tenemos confianza delante de Dios, si vives dentro de la voluntad de Dios y pides dentro de la voluntad de Dios, recibes lo que Él, obviamente conforme a la voluntad de Dios, pero vas a recibir. Es un tema de vivir en la voluntad de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 28. Sentirás dicha y felicidad. ¿Alguien le dije primero a Reyes? Ajá. Ah, Jimenita. Prosperarás en todo lo que hagas. Ok. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Voy a brincarme una parte acá, pero sí les quiero decir, si caminamos en obediencia a la palabra de Dios, Dios se va a glorificar. Vámonos solo a una historia, porque son las dos ideas, a una historia. Me brinco varias pautas, pero quiero finalizar con este tema. Vea el libro de Jueces, capítulo 6. Todos, por favor, Jueces 6. Creo que todos se saben de esta historia. Creo que en algún momento la han vivido, me parece fenomenal. Pero les hablo de obediencia. Les hablo de obediencia. Esta historia es tremenda. Porque dice que los hijos de Israel, ¿qué dice? Ojo. Los hijos de Israel hicieron lo malo, ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué sucedió? No sé si usted está haciendo lo bueno o lo malo. Pero si usted está haciendo lo bueno, si usted está en obediencia, todo lo que hemos leído y más de 3,000 promesas te van a acompañar, te van a seguir. Dios va a respaldar tu obediencia, tu fe, tu acción. Pero si andas haciendo lo malo, dice aquí que Jehová los entregó en mano de los Midian. ¿Por cuánto? Por 7 años. Lo resumo. El pueblo de Israel se dedicó a sembrar, se dedicaba a cosechar y era prosperado. Pero dice aquí en esta historia, que ustedes la pueden leer, que venían los madianitas, y dice que era tremendo porque venían con sus cabellos. Y venía, era tanta la multitud que los comparaba como langostas. O sea, imagínense la cantidad de madianitas que caían sobre el pueblo de Israel. Y lo que sucedía era que el pueblo de Israel sembraba, los madianitas venían y le robaban. Y yo no sé si usted ha sembrado y ha vuelto a sembrar y viene el enemigo y le roban, y viene otra vez el enemigo y le vuelve a robar. Pero le voy a leer la historia hasta el versículo 7 para que tengas un mejor contexto. Versículo 2: y la mano de Midian prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. O sea, se escondían. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y no podían sembrar. Y aún así estaban sembrando. Pero cuando venían los madianitas se escondían. Hacían cuevas. Oh my God. Versículo 3.
Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, les quitaban todo. Versículo 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y es que el enemigo se las trae, que a veces se viene con todo, y a veces preguntamos, ¿por qué se nos vienen tantas situaciones que no logramos levantarnos? Híjole, se viene que no podemos pagar el recibo, que no podemos esto, que no podemos lo otro. Pero es que este es un fin del enemigo. Pero mira, versículo 5, porque subían ellos y sus granados, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Wow, para que la Biblia me diga innumerable, estamos hablando de una cantidad enorme, como langostas. No sé si han visto una nube de langostas. Wow, y dice, así se veían en la tierra para devastarla. De ese modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Medián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto. Porque voy a leer este versículo, pero yo quiero que visualicen no este versículo, sino, yo no sé si Dios a ustedes los ha sacado de algún tema, porque a veces se nos olvidan los milagros, y cuando viene otra vez el problema, se nos olvidó los milagros que Dios hizo con nosotros. Pero aquí vino, dice que 7 años de estar robando y robando, hasta que Israel clamó, Jehová respondió. Amén. Pero dice acá, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, os hice salir de Egipto, te vendí. No sé, usted probablemente, si lo paso aquí adelante, me va a testificar de alguna bendición que Dios ha hecho, o algunas, de algunos milagros. Y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron. Dios está con nosotros. A los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y termino con este versículo, el 10. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Pero qué? Pero no habéis obedecido mi voz. Esta es otra historia, de que si desobedecemos a Dios, las consecuencias son inevitables. Y por eso de pronto seguimos una y otra situación y otra situación, y no vemos claridad, no vemos luz, no vemos la familia levantarse, no nos vemos levantarnos, por más que nos esforzamos. No, si yo estoy trabajando hasta los domingos, aleluya. Si caminamos en obediencia a la palabra de Dios, si te aferras a Dios, si le crees a Dios, y le hablo a los hombres, y si son propicios a que toda la familia busque del Señor, algo tiene que suceder en su hogar. Y si no hay hombre en ese hogar, le hablo a la mujer. Y si solo es hombre solo, le hablo al hombre solo. Y si es solo una mujer, le hablo a la mujer sola. Pues marca la diferencia, empodérate. Si usted camina obediente a la palabra de Dios, las bendiciones le van a perseguir y le van a alcanzar. Gloria sea al Señor.